Y mire, justo sobre el tema, estamos a días de que los Reyes Magos lleven alegría a millones de niños en México. Por esta razón, vamos a continuar ofreciéndole consejos, sobre todo para que una vez que pasen estas fechas, el reino no quede tan lastimado en sus finanzas este 2024. Miren, lo ideal es planear con anticipación para elegir los lugares con las mejores ofertas. Si opta por comprar a crédito, trate de que no se vayan a demasiados meses, aunque sea sin intereses, pues todavía no terminamos de pagar los del año pasado cuando ya vienen los de este, o incluso ya hasta el regalo dejó de funcionar mientras usted continúa con los abonos. De ahí la importancia de pensar en productos que duren un par de años. Si decide comprar en línea, ojo, verifique que la tienda sea legítima, que las fechas de entrega no estén tan pegadas al 6 de enero por cualquier retraso, que el famoso URL SHTTP tenga la S al final para mejorar su seguridad, es decir, que diga HTTPS. Evite sitios donde le pidan correos o SMS, pues le pueden enviar algún virus. Opte por usar tarjetas digitales con montos establecidos. Para mayor tranquilidad, active la opción Pago Seguro en sus aplicaciones del banco y, ojo, no se le olvide actualizar las aplicaciones para tener todas las barreras de seguridad. Si es de los que sale por la noche previa para continuar con la tradición, tenga cuidado con el manejo del efectivo. No deje ver el dinero hasta que no tenga la compra segura. Evite estacionar al camello, al caballo y al elefante lejos de los tianguis o en lugares oscuros o solos. Y si la economía anda mal, recuerde que hay regiones donde los Reyes Magos llegan uno dos días después a los hogares, justo cuando los precios han bajado. Créame que los niños entenderán que hay magia que aplica bajo otro tipo de condiciones, cosa de que los reyes se pongan creativos en este evento que sin duda es una de las cosas más maravillosas que le podemos hacer a nuestros niños mexicanos. ¿Usted cómo le va a ir con los reyes? Por lo pronto, vamos con Mona.